Desde Italia llegan noticias relativas al Real Madrid. Según publica la Gaceta dello Sport, el equipo blanco ha mostrado interés en la figura de Mats Hummels, central de 35 años que está sin equipo tras haber terminado su segunda etapa en el Borussia Dortmund. De hecho, su último partido profesional hasta el momento fue la pasada final de la Champions League ante el Madrid en Wembley, que terminó con un triunfo para los blancos por 2-0. Según cuenta el diario italiano, Hummels estaba en negociaciones con el Bolonia para aterrizar en el fútbol transalpino el próximo curso, pero dichas conversaciones se han ralentizado, si no paralizado, por un interés del Real Madrid en la situación del alemán, que ha hecho toda su carrera entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich con gran éxito y que el pasado curso, pese a su edad, brilló a altísimo nivel. Y es que el interés encajaría en la necesidad de la plantilla blanca de un central en estos momentos. Y es que ahora mismo solo hay tres centrales que son Rudiger, Militao y Vallejo. El último no cuenta y sabe que debe buscarse equipo. Solo si no lo encuentra se quedaría en la plantilla, pero con pocas opciones de jugar. Y luego está Alaba, que sigue recuperándose de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y que no estará listo para jugar al menos hasta noviembre. Así que desde el Real Madrid, con todo, había deslizado que no se iba a incorporar ningún jugador para cubrir esa necesidad. Pero sin embargo, el verano es largo y el mercado aún puede dar muchas vueltas, y la operación de Hummels encajaría por varios motivos. Llegaría gratis, con un salario razonable para firmar solo un año y con experiencia de sobra para cumplir cuando le toque jugar.